tal amigos de UCSG Televisión? Bienvenidos a la Amateur League UCSG Cuarto de Libra. Les saluda el Kaiser Mosquera y siempre es un placer llevarles este compacto de 60 minutos con todas las novedades del fin de semana de la fecha 6 de la Amateur League. Fecha 6 que trajo muchos goles y partidos muy interesantes. Me acompaña Fred Molina el día de hoy. ¿Cómo te va, Fred? Buenas noches. Mi querido Kaiser, muy buenas noches. Tienes razón. Una fecha 6 de infarto. De 32 equipos que tenemos en la Amateur League, 27 equipos todavía tienen chance de clasificar a los octavos de final. Es la oportunidad para repasar cada uno de los goles de este fin de semana, así que les pido que por favor tomen asiento y disfruten en cualquier parte que se encuentren porque vamos a revisar muchos goles. Vamos con este que fue un partidazo, fue un partidazo, les digo. El cuadro de La Mitad versus Santos. No sé si estábamos en box o si estábamos en básquetbol, pero ¿qué cantidad de goles, Fred Molina? Así es, aquí vemos las primeras atacadas del equipo de Santos. El señor Derian Huila ponía la primera. Él que luego sería elegido como la figura del partido, ¿no? Total. Y voy a plantear algo. Santos funcionó este partido de una manera perfecta. Nunca existió una desorganización. Esta es Mina, si no me equivoco. Esta es la reacción del equipo de La Mitad que marcaba el 1-1. Hasta aquí todo muy bien, hasta el 2-2 iba a ser un partido súper, súper interesante que estaba para cualquiera de los dos equipos, ¿no? Mira cómo lo toca, ¿eh? De primera nada que hacer para el portero. Jugador Adrián Arrieta que ponía el empate para La Mitad. Esta fue una falla de la gente de La Mitad al salir. Y este que también tenía que haber sido la figura, Parrales. Parrales para mí fue el determinante de este equipo. Este chiquitín, ese chiquitín que lo ve en pantalla, no tuvo en ningún momento miedo de irlo a frentear a Mariano Mina. Y Mariano Mina que es alto, fuerte. Y el partido iba 2-1 hasta ese instante. Luego, este es un golazo también. ¿Eh? Con pirueta y todo, señoras y señores. Este es un golazo. Jugador Holger Cortés. Mira cómo se la pone el delantero Celso Cuero. Se la dejó listecita para que solamente venga y le empuje el señor Adrián Arrieta de La Mitad. Qué partido el día de hoy. Mina, atención, lo sombrerero. Golazo ese. Es un golazo este de acá. Huila también. Creo que Santos tuvo uno de los días perfectos. Le salió todo. Le salió todo. Derian Huila tuvo 2 goles, Parrales tuvo 3. Uno de los mejores partidos para mí es lo que va al momento del torneo, ¿no? Muchas emociones, el mejor partido de Santos de la historia que he visto. Parrales. Otra vez Parrales. Parrales, ¿qué partido de él? Mencionar que el profe Filimón no estuvo en área técnica. El profe está afrontando el tema del COVID. Le enviamos saludos y esperando que se recupere pronto el profe Filimón. Definitivamente esto tiene que ayudarle mucho a la recuperación de Filimón. Saludos para él. Ese es otro. Todo te digo, Fred. Y voy a seguir repitiendo la palabra. Perfecto. Cada ataque, cada llegada por parte del cuadro de Santos era, pasaba esto. Golazo. Gran de factura. Chalá. Un golazo de Antonio Chalá. Es un golazo. Parrales, uy, lo deja pasar al Nazareno. Parrales, nuevamente Huila, Parrales. ¿Será que llega otro gol? ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Es un golazo el de Parrales. No, no hay nada que hacer. Qué lástima que se tuvo que ir rápido Parrales. Me imagino que a reforzar algún otro equipo también y tuvo que irse a jugar a otro lado. Póngalo como gol de la fecha, señoras y señores. Hasta ese instante, el día sábado, yo decía es el gol de la fecha, pero van a ver una grosería. Van a ver una grosería más adelante. ¿Qué les parece si luego de este compacto de 8 goles, amigos televidentes de UCSG Televisión, vamos con el jugador del partido, el compacto de la entrevista? Bien, estamos con el jugador del partido, Willam. 6 tantos por 2 frente al cuadro de La Mitad y ha sido elegido como uno de los mejores, más destacados. ¿Qué es lo que sacas luego de esta? ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? Primero, buenas tardes. Nada, vinimos a hacerlo. Lo que estábamos pensando es sacar los 3 puntos del partido y dimos lo mejor que pudimos y se pudo sacar el partido adelante. De alguna manera, ¿cómo se dieron todos estos goles? Porque la verdad que era
El uno atacaba, el otro respondía. Era un partido muy atractivo. Sin duda, es el mejor partido del torneo hasta el día de hoy. No, sí, los goles se dan por el sistema de la presión que hicimos en la mitad. Salimos con la mentalidad que ellos iban a fallar y los presionamos. Y ya, pues supimos salir adelante con la presión y supimos aprovechar los errores del rival y pudimos concretar los 6 goles que se dieron. Jugadores fundamentales en tu equipo, Huila y Parrales. Qué bien que se entienden ustedes. Le sale un gol de otro partido. Se entiendes muy bien con tu compañero. ¿Esta es la técnica que tiene el cuadro de Santos? Sí, como se pudo ver en el partido, ya nos entendemos porque tenemos ya años jugando juntos con mi compañero y ya pues supimos entendernos en esa jugada y se dio la jugada del gol que se pudo ver pues, en el partido. Pregunto, ¿Santos para qué está en este torneo? Nosotros vinimos a hacer lo que mejor se pueda, a tratar de llevarnos el campeonato de aquí, precisamente. Vinimos con la mentalidad de salir con el triunfo, quedar campeón en el torneo. Bien, ha sido elegido el jugador del partido, aquí está tu foodcard.exe. Recuerden que por el Día del Padre, el mes del Día del Padre, el segundo está a mitad de precio. Ahí está, lo ven a Huila, jugador del partido en la victoria de Santos, 6 sobre la mitad, 6 por 2. Pero, en acción. Vamos ahora con el partido entre Mandela y el cuadro de Naval, Fred Molina. Así es, Mandela que se recuperaba, no ganaba hace algunos partidos, empataba, perdía, pero ahora se recuperó. Aquí veíamos el primer tanto del jugador Daniel Mercado de Mandela. Se va cayendo el señor ahí, pero con todo. Ahí lo veíamos a Banchón, al pequeñín de Mandela, que por polémicos, amarilla o roja, pero ahí está, gran jugador igual, ¿no? Acá, salvada importante del portero. Navales que... Freddy Matías salvaba ahí para ADN Navales. Navales creo que tiene un buen equipo. El problema es que las oportunidades que tienen o las pocas que tienen no las aprovechan, muchachos. Ahí lo veíamos a Daniel Mercado, marcaba la segunda y definitiva para el equipo de Mandela. ADN tiene muy buen equipo, en realidad. El único partido que perdieron, bueno, abruptamente, fue contra CTE, ¿no? Que les costó... el tema de la iniciación aquí en la Amateur League les costó caro lamentablemente a los chicos, pero hay el resto de partidos. Mira, contra Santos empataron 3-3. Sí. Ahorita perdieron 2-0 y tuvieron muchas oportunidades claras. En realidad no fue un partido fácil para Mandela. Vamos ahora, señores, prepárense. Tienen por ahí el canguil en casa o recién llegaron del trabajo. Bueno, están en sintonía de UCSG Televisión. Partidazo también. Este es un partidazo. Naranja Mecánica 3 con el cuadro de Cacao. Acá llega Santiago Bueno. ¡Qué gol el de Santiago! Lastimosamente se vio empañado luego de ciertos reclamos y también por ahí que se le pasó la manito por ahí. Santiago, gran jugador, pero a bajarle las revoluciones. Ahí veíamos la primera para el equipo de Naranja. La Naranja fue un tanto superior, no es que hubo una... Exacto. Fue abismal, digamos, la... Ve ahí, en escena, Dennis Rodman. Gracias. Ahí lo veíamos a Michael Arroyo. Un buen centro, fácil para el jugador Giovanni Gracia, que marcaba la segunda para la Naranja. Gracia determinante en el cuadro de Naranja Mecánica. Naranja Mecánica en el segundo tiempo bajó las revoluciones. Bajó completamente las revoluciones. Es que Santos, perdón, es que Cacao empezó a atacar más. Entonces se le complicó. Este es un golazo también. Es un golazo. El recién ingresado en ese momento, Jonathan Triviño, ponía el descuento para el equipo de Cacao y lo ponía a soñar y la esperanza de poder empatar o hasta quizás ganar. El gesto técnico yo rescato acá, no lo deja pasar. Y acá miren esto, último minuto. Gol de la fecha para mí este. Es el 77, Suárez que le pega al arco. Golazo. Jugador Suárez. Parece que habían ganado el campeonato ya los muchachos de la Naranja con ese golazo, se abrazaron todos ahí celebrando el triunfo de su equipo y que ya obviamente ya clasificado el equipo de la Naranja, ¿no? André Castro, contentísimo luego de esta victoria por parte del cuadro de Naranja Mecánica, que ganó 3-1. ¿Qué le parece, Fred Molina y nuestros amigos televidentes? Sigamos con la entrevista del jugador del partido. Vamos. Levante el centro. Son tus impresiones luego de esta victoria 3-1 frente a Cacao. Bienvenido. Bueno, primeramente, la confianza que me dio el Prezi, el director técnico, ya viendo que vamos 2-1 ganando. Y bueno, lo tomé de menos a más y gracias a Dios pudo sumar de 3, ¿no?
Cuéntame, primero te quiero preguntar sobre tu rival Cacao, un equipo durísimo. Dieron guerra hasta el final también. Claro, buena referencia de ese equipo. Lamentablemente, así es el fútbol, ¿no? Unos ganan, otros pierden y nos acompañó la ganancia para nosotros y esperamos seguir así, ¿no? Ahora sí, háblame de ese gol. ¿De dónde sale ese gol? El arquero ya también estaba al arco contrario, buscando por lo menos el empate. Llega un despeje y le pegas directamente al arco. ¿De dónde sale? ¿Te tuviste confianza? Explícalo. Bueno, sí, el contragolpe que el árbitro dice en la última jugada y me salió que tenía que patear y bueno, así fue y gracias a Dios fue un maravilloso gol. Sin dudas ha sido elegido como el gol de la jornada, mejor dicho, de la fecha y lo vamos a estar revisando en el compacto. Ahora la pregunta de cajón, Naranja Mecánica, ¿para qué está en este torneo? Para, primeramente, Naranja Mecánica, más que un equipo, es una familia y estamos prácticamente pensando en más para ver si se puede salir a segunda, ¿no? Perfecto, ahí está Suárez, el jugador del partido, señores. Bien, entremos en acción ahora con el partido entre Clean y Depp y el cuadro de Civiles. Fred Molina. Así es, Clean y Depp también, que no ganaba, empataba, incluso había perdido, pero esta vez ya se repuso el equipo del doctor Lara y lograron estos 3 puntos que les ayuda de mucho. En el caso de Civiles, ellos también estaban bien, estaban repuntando, pero lamentablemente no le salieron las cosas. Mire esto de aquí. Se me parece a alguien por acá. José Rodríguez. No, no pasó. Repítanlo, muchachos, por favor. A ver. A ver. Se le fue el pollo al arquero. ¿Qué pasó acá? Qué libertad por parte de los defensas. Pero, ¿qué pasó ahí? Jonathan Macías. Dio las navidades el portero. La segunda. Julio Cisneros. qué complicado. No. Bueno, oye, el doctor Lara también, cuando pierden, no se le dan los resultados, se pone histérico el doctor. Sí, bravísimo se pone el doctor. Decir que igualmente Clinidev ha tenido varios recambios. Saludamos también al padre de Víctor Montoya, que siempre ve el programa. Saludos para él. Ahí lo veíamos a Vicente Sánchez marcando la segunda y definitiva. ¿Vicente Sánchez? Vicente Sánchez era el número 18 quien marcaba la segunda. Comeprecios, creo que, o Comeprecios Branda. No, ese es otro. Ese es otro, bueno. Tabla de posiciones, señor Fred Molina. En primer lugar, Naranja Mecánica con 14 puntos y más 9. En segundo lugar, La Mitad FC con 11 y 0 gol diferencia. En tercer lugar, 9 puntos y más 4, Clean It Up. En cuarto lugar, Mandela con 8 puntos y 0 de gol diferencia. Vamos, en la quinta posición está Cacá con 7 y menos 1. Sexto es Santos con 6 y más 3. Séptimo es CFC con 6 y menos 2. Y octavo es ADN Navales con 1 y menos 13. Así está el grupo A en la tabla de posiciones de la Amateur League. En esta tabla, hasta el séptimo lugar, está con opciones de clasificar todavía porque tienen partidos pendientes, tanto Santos como Civiles. Nada está dicho todavía. Naranja Mecánica sí es el único clasificado. Está clasificado hasta el momento, así es. ¿Qué les parece a todos nuestros amigos televidentes y seguidores del fútbol amateur? Hacemos la primera pausa y ya volvemos para seguir revisando más compactos y más goles acá en su programa. Es un hombre con un gran corazón. Es muy sabio y además el mejor de los maestros. Es una combinación de ternura, sentimiento y razón. Hoy y siempre quiero decirte: ¡feliz día, papá! Amigos y amigas en todo el Ecuador y en todo el mundo, donde llega nuestra señal por www.ucsgrtv.com. Nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Muy bien. Esta semana, no se olviden que tenemos una cita el martes a las 20 horas. Vamos a tener como invitada a la doctora Marta Córdoba Salazar, presidenta de FEDEPAL Guayas y rectora de una importante institución educativa de Guayaquil. No dejen de vernos. Thank you.
lunes. Deleítese con estas recetas. Crema de elote con chicharrón de cerdo, ensalada de virutas de verduras y tarta de uva. Sabroso y saludable. Lunes, 12:30, por su canal universitario. Amigos y amigas en todo el Ecuador y en todo el mundo, le llega nuestra señal por www.ucsngrtv.com. Nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Muy bien. Esta semana, no se olviden que tenemos una cita el martes a las 20 horas. Vamos a tener como invitada a la doctora Marta Córdoba Salazar, presidenta de Fedepal Guayas y rectora de una importante institución educativa de Guayaquil. No dejen de vernos. Vive el arte de expresar lo que sientes. Aprende, desarrolla y perfecciona tus habilidades musicales expresivas y crea tu propio estilo. La UCSG es el espacio de formación que te ayudará a hacer realidad lo que quieres ser. Te entregamos los conocimientos y los recursos que se enfocarán en potenciar tus destrezas, que permitan la producción y la ejecución musical. Además, encontrarás a personas como tú, con sensibilidad, y con ellos podrás generar proyectos en común, porque el arte no es un lujo o una afición improductiva. Es una dimensión de lo humano en la que puedes desarrollar un modo de vida con lo que tú amas. Vive tu pasión. Vive tu sueño. Un oficial nazi que investiga un asesinato sospecha de que uno de sus superiores es el responsable. Not very nice, I'm afraid. The work of an amateur butcher, I should say. Why have you called me? The dead woman's Polish, isn't she? This is not the case for the German authorities. Her name was Kupiecka. Maya Kupiecka. La noche de los generales. Véalo en Cine Clásico. Miércoles, 10:22, por su canal universitario. Estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG cuarto de libra año 2021. En este segundo bloque vamos a revisar ahora todo lo que se dio en el grupo B, mi querido Kaiser. Sí, vamos. Entremos en materia como siempre. Gracias a todos los porque están siempre en sintonía. Recuerden, por favor, seguir las redes sociales. ¿Cómo estamos en Instagram? Nos encuentran como Amateur League UCSG Ecuador. Bien, señores. Acá vamos a ver el partido entre Xi'an y el cuadro de Piet Mor. Fue un partido bien interesante este. Ambos equipos todavía con opción de clasificar. Y ni uno dio, en realidad, ningún tipo de regalo al otro equipo. Todos querían... Mira ese golazo aquí. ¡Qué gol! Nada que hacer para el portero Arteaga. Golazo de Piet Mor. ¡Qué buen gol! Repítanlo. Ahí está. Tremenda nuestra producción. Leiner Monserrate. Golazo. ¡Qué lindo gol! Para la pintura también el portero vuela, ¿no? Así es. Nada que hacer para Fabricio Arteaga. Excelente portero, por cierto. Xi'an siempre tiene oportunidades y va... Pero me gusta, es un equipo muy ordenado. Dirigencialmente puedo decir que es un equipo, a diferencia de otros, muy responsable. Es de los mejores, es de los mejores. Equipos como Xi'an, la verdad, da muchísimo gusto tenerlos acá. Ahí vemos el empate para el equipo de Xi'an a través del jugador Marcos Ponce, que entraba en el segundo tiempo y ponía el empate, el 1-1 definitivo entre Xi'an y Piet Mor. Hay que decir algo, Fred Molina, que la cancha se está mejorando. Ya la cancha está completa. Mejor césped para cada uno de los partidos. Bueno,
Acá muchos ya fanáticos, muchos fanáticos de Leones Negros quieren ver esto. Leones Negros versus el cuadro de Eléctrico. Yo creo que a veces ni debe jugar ya Leones Negros, le digo. Usted ya creo que debe ponerlos directamente a jugar octavos. Golazo este de aquí, ¿eh? Miguel Grueso ponía la primera para el equipo de los Leones. Buen gol, el centro, pero también las licencias del cuadro de Eléctrico. Nadie a la marca, el centro, no, eso no puede, no le pueden dar oportunidades así a Leones Negros. Nada que hacer para el portero Diego Alvarado. Este de aquí, golazo también, ¿eh? Él iba a marcar un doblete, el jugador Diego Nazareno. Ponía la segunda para el equipo de los Leones. A ver si se captó bien el gol, veamos. No se agarra bien, pero bueno, desde donde le pega, mira la distancia. Golazo también, ¿eh? Bueno, Eléctricos también buscó oportunidades para estar en el arco contrario. Y acá llega el gol. El descuento, dos tantos por uno hasta ese momento, ¿no? Iba a ser el jugador Darwin Carpio, que marcaba el descuento para el equipo de Eléctricos. Por eso ahí parece que la cámara se quedó un poquito. Pero bueno, acá vemos ya el recital de goles compacto de los goles del cuadro de Leones Negros. Nuevamente Miguel Grueso ponía un tanto para el equipo de los Leones. Complicidad del portero, ¿eh? La segunda en su cuenta personal. Me preguntan, Fred Molina, falta una fecha más, ¿verdad? Y luego venimos ya con octavos, ¿no? Exactamente. Este fin de semana que viene es el último partido de la fase de grupos y luego ya arrancamos con los octavos de final. ¿Será que encontramos una llave ahí apretada? ¿Por qué no un Leones Negro contra Naranja Mecánica? Puede ser, porque las llaves se van a cruzar. Ahí lo veíamos nuevamente, el jugador Grueso, Miguel Grueso, que marcaba la cuarta para el equipo de los Leones. Entregado y el cuadro de Eléctricos, entregado. Fabio Valencia ponía la última para el equipo de los Leones, el 5 por 1 definitivo a favor de los Leones. Te cuento que las llaves se cruzan A con C, B con D. Entonces lo que podemos ver es una Naranja Mecánica quizás en el equipo de CTE, que ahí está Tutti, está CTE. Hicimos esta vez diferente el cruce de las llaves, ¿no? Justamente para que se choquen los más fuertes. Bien, vamos ahora con el partido entre Unión BCC y el cuadro de Copa. El equipo del profe Aguirre, del Espartano, al cual saludamos como siempre. 5 iba a pasar Copa, le iba a pasar a... Como le gusta a algunos, de a 5. Ese fue penal clarísimo, penal clarísimo. Eso complicó demasiado al equipo de Unión, ¿eh? Recuerda, la semana anterior transmitimos Unión BCC. Freddy Chacán. Perdón, ¿cómo me dijiste? La semana anterior transmitimos Unión BCC. Sí, Unión BCC contra Alce 12. Unión BCC es un equipo que está ahí, le mete, pero pasa esto. Es un gran grupo de amigos, hay una camaradería tremenda, pero bueno. Sí, ¿verdad? Aquí sí hubo algo que les afectó, ¿no? Aquí lo veíamos, veíamos el tanto del jugador. El número 9. Eric Chicaiza, uno de los pilares de este equipo, uno de los goleadores. Chicaiza, excelente. Fue figura en la primera edición de la Amateur League. Se lo entrevistó como 3 o 4 veces como el jugador del partido. Chicaiza fue uno de los top acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Acá está, si no me equivoco, este es Viveros. Es Viveros, sí. Así es. Miguel Vivero. Hombre de la Policía Nacional del Ecuador. Así es, policía. Él ya recibió su food card también. Wilson Pérez, me parece que también había marcado la primera para el equipo de Copa de penal, ¿no? Acá nuevamente Vivero. Nuevamente Vivero, marcando la segunda en su cuenta personal. Hasta ahí iban, ya iban 4, me parece, ¿no? 4 a favor del equipo de Copa. Oiga, no se saca ni la camiseta. Tranquilito. Pulcro. El equipo de Copa, que había arrancado un poquito apretado, ¿te acuerdas? Contra Leones. Eso es lo que él iba a decir. Siempre Copa arranca así, pero luego vemos esto. Lo vemos en segundo lugar a Copa, prácticamente ya clasificado también, ¿no? Leones con el puntaje perfecto, 18 puntos. Bueno, ya lo ven en pantalla, amigos, seguidores del torneo amateur. Primera posición para el cuadro de Leones Negros con 18. Y esto, no sé si le pueden dar un punto más por la cantidad de goles. 22 goles Leones Negros. Segundo es Copa con 13 y más 12. Tercero es Piedmont con 8 y más 2. Cuarto, Alce 12 con 8 y más 2. Fred Molina. En quinto lugar, el equipo de Cian con 6 puntos y menos 1. En sexto lugar, Eléctricos con 5 puntos y menos 5.
En séptimo lugar, Unión BCC con 3 puntos y menos 17. En octavo lugar, el equipo de Hooligans eliminado. Aquí en esta tabla te cuento que hasta el sexto lugar, hasta Eléctricos, todavía tiene chance de clasificar. Unión BCC pudo tener las oportunidades con Alce 12. Ese partido creo yo que pesará muchísimo en las aspiraciones en el grupo B. Bueno, ya lo vieron, Leones Negros es puntero, clasificado más que nunca. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para seguir revisando este compacto de goles en la Amateur League UCCG cuarto de libra. Mercadotecnia con mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marca en la UCSG desarrolla competencias para liderar en la toma de decisiones estratégicas en marketing. Se orienta hacia fortalecer el posicionamiento de las marcas de productos y servicios desde una perspectiva de generación de valor, con un compromiso por innovar permanente y productivamente. Para marqueteros, marqueteros. Maestría en Mercadotecnia con mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marca en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vive tu sueño, vive la UCSG. Y amigas en todo el Ecuador y en todo el mundo, le llega nuestra señal por www.ucsgtv.com. Nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Muy bien. Esta semana, no se olviden que tenemos una cita el martes a las 20 horas. Vamos a tener como invitada a la doctora Marta Córdoba Salazar, presidenta de FEDEPAL Guayas y rectora de una importante institución educativa de Guayaquil. No dejen de vernos. Perfil documental de Eduardo Orendain Giovannini. Agua que crece del campo, fuego que se dora al sol. Sangre de un Dios que cuidamos, que forjamos, que bebemos para convertirnos por un rato en dioses y así saber lo que ellos saben. Santo y Seña, sábado 18 horas, por su canal universitario. Es un hombre con un gran corazón. Es muy sabio y además el mejor de los maestros. Es una combinación de ternura, sentimiento y razón. Hoy y siempre quiero decirte: ¡feliz día, papá! Estamos de vuelta ahora con el tercer bloque del programa de la Amateur League UCSG cuarto de libra. Vamos a repasar lo que se dio en el grupo C, que también está muy apretado. Vamos ahora con Deportivo Capi y el cuadro de Tuti. Esperaba más de este partido. Será complicado los últimos partidos a Tuti, ¿eh? Y a Capi también. Ambos han cedido puntos o no han ganado puntos. Mira acá, el resultado terminó 0-0. En Tuti está Kevin Schultz. Tuti tenemos a jugadores como Clever Caicedo, Luis Ángel Mina, Alex Corozo, Luis Mayorga, Rolando Trujillo.
el mismo Tuti Ben. Ah, muy bueno. Muy buen jugador, Tuti. Tommy Alegría. Es un equipazo. Eso ¿verdad? Es en Tuti, ¿verdad? Ajá, este es el equipo también de, a ver, de en Romero. Capi, en Capi es que está... En Capi está Néstor Rodríguez, Néstor Romero Rivera, Néstor Rodríguez. Frank Mina, Carlos Mideros. Kevin Schull. Kevin Schull. Vamos a confirmar. Bueno, acá está CompuDash. Y este es un nuevo equipo, ¿no? Sí, el equipo Sandoce. Te cuento que, bueno, un saludo muy especial para Olger, dirigente del equipo de Sandoce, que incluso se iba a empezar ganando este partido, ¿no? Ellos tuvieron el reto de entrar por un equipo que había sido eliminado solamente para jugar dos partidos. De verdad, un equipo muy valiente. Aquí vemos la primera, el jugador Franklin Valencia, que ponía la primera para el equipo de Sandoce. Un equipazo. CompuDash luego iba a ir completando los jugadores y le llegaron las estrellas al final, iba a poder sacar un mejor marcador. Oiga, eso mismo hemos visto sobre la hora también llegar equipos que estaban con, ¿qué le puedo decir? Incompletos, llegan las estrellas y se cambia la historia. Richard Malta ponía la segunda, hasta aquí iba 2-0 para el equipo de Sandoce. Pero CompuDash, que es un equipo... CompuDash para mí solo lo más... recuerda el partido que le gana a Capi, creo que es. Le terminan ganando 1-0. Así es. Carlos Vázquez ponía aquí la primera para el equipo. Este hombre tiene el gol entre ceja y ceja, ¿eh? Sí, este es un jugadorazo. Él entró y empezó a cambiar la figura del partido. Por cierto, el equipo de Sandoce se llama así porque fueron creados en la calle de San Martín y la Doceava. Equipo conformado por amigos, donde juegan desde hace mucho tiempo. Se han vuelto a reencontrar los muchachos y han vuelto a sacar el equipo que tenían de jóvenes. Esperamos que les siga yendo muy bien en todos los torneos y los esperamos aquí en la Amateur League para la siguiente edición que viene en el mes de agosto. Un saludo para Olger y para el equipo de Sandoce, para todos sus muchachos. Ahí veíamos a Carlos Jurado que ponía la segunda para el equipo de CompuDash. No, qué gol este de acá. Carlos Vaque, otra vez Vaque. Qué buen gol el de Vaque. Se salvó CompuDash. Iba perdiendo 2-0, estaba incompleto. Luego llegaron los jugadores y tuvieron... Uy, qué fácil el arquero acá. Increíble, fue a capturar. ¿Qué cosa? No lo sé. En Sandoce, jugadores como Edson Montaño, que hoy por hoy están jugando... ¿Edson Montaño? Así es, que están jugando, es el equipo de Sandoce, ¿no? Pero no pudo estar acá porque está jugando primera vez por allá ahorita, por Orense, me parece. Aquí veíamos a Carlos Jurado nuevamente, que ponía el 4-2 final a favor de CompuDash. Bien, vamos a seguir repasando. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Este es el partido entre... el cuadro de Borma versus Mapacing Singer. Sport. Le pasó de a cuatro el cuadro verde. Ahí veíamos la primera del jugador número 14 del equipo de Borma. No. El jugador es Tupiñán. Así la termina sacando, ¿eh? Bueno. Este fue el más desequilibrante del equipo de Borma. Este fue el día domingo, tempranito, ¿eh? Tempranito. Aquí se la perdía el jugador de Mapacing Sport. Aquí la gente reclamaba penal. Yo veo que él va con mucha velocidad y se choca contra el arquero. O sea, el arquero va a coger su bola, pero él se tira hacia el arquero. O sea, fue un choque. Pero usted no es penal, entonces. Para mí no fue penal. Porque no es que el arquero lo busca a él. Simplemente se encontraron y el otro como venía con mucha velocidad. Bonito gol. Se da cuenta que aquí en Amateur League hay goles de calidad. Hay goles de calidad. Mire esto. Pero mire que también el portero está muy pegado, a su izquierda. Este fue Estupiñán el que hizo este segundo gol. Y aún así creo que pudo hacer algo más el portero. Se queda estático. Hasta ahí ya llevaba una ventaja clara de dominio el equipo de Borma, el equipo de Diego Tacuri. Un saludo para él también. Ah, para el señor Diego Tacuri. Así es, él es el dirigente del equipo Borma. Bien, saludos para Diego. José Bermeo. Bermeo o Bermejo, no sé muy bien cómo está aquí, es quien ponía, él era el que marcaba el primer gol de Borma y ahorita el tercero, ¿no? Este gol lo marcaba el número 5 de Borma, el jugador Miguel Corozo. 4-0 a favor del equipo de Borma. Mapacing todavía con posibilidades. Nada está dicho todavía, hasta la séptima fecha se van a saber quiénes clasifican. ¿Qué les parece ahora? ¿Qué les parece si vamos a ver el partido entre choque de autoridades? CTE versus Atlético Policial. 5-3 iba a ganar el partido el equipo de CTE.
Fue un bonito partido, ¿no? Al principio hubieron algunos problemas, lamentablemente no pudimos hacer las cosas como se planificaron, pero a la larga fue un bonito espectáculo, ¿no? Bueno, y arranca golpeando el cuadro Atlético Policial. Sí, ahí veíamos la atacada del equipo de Clever Berrones, dirigente de Club Atlético Policial. El gol lo marcaba el jugador Isaac Guerrero. Iba a tener un triplete Isaac Guerrero del equipo de la policía. Y acá empieza la reacción de a poquito. Ahí lo veíamos a Luis Rivera, que marcaba el empate. Ahora, yo el solo... empate era este, ¿no? Claro, recién era el empate. Ahora yo solo pregunto. CTE ya estando en octavos, ¿no? Estando en octavos clasificado, ¿viene con el equipo titular? Hay que ver. Ellos tienen los compromisos que adquiridos ya de su... de lo que tienen el convenio para jugar segunda categoría. Eso les puede que les vaya bien allá, pero les va a pasar factura acá. No pueden estar en ambos lados los muchachos. Aquí veíamos otro gol del equipo de Atlético Policial. Atlético Policial, nuevamente el jugador Elías Isaac Guerrero. Muy buen jugador Isaac. Yo no sé luego qué pasó acá. La gente de CT como nunca salió a responder. Esto tenemos que resaltar. Equipo que va a buscar, va a golpear. Y cuando digo golpear es el arco contrario. Muy buena reacción del equipo CT. Y lo veíamos a Luis Barresueta. Barresuela. Acá, el nombre del portero de Atlético Policial. Oiga, qué condiciones que tiene el portero. Rápido, ágil. El jugador Castillo. Achica muy bien. El arquero Castillo. Sí, salvó algunas, ¿eh? Sacó alguna, si hubiera ganado su equipo, hubiera empatado, él hubiera sido la figura del partido. Veíamos a CTE que ya tenía prácticamente dominado el cotejo ya a estas instancias del partido. Pero Atlético Policial pudo haber aprovechado los primeros minutos, pudo haberlo aprovechado, pero lastimosamente no pudo hacer un poco más. Jean González marcaba la cuarta para el equipo de CTE, hasta ahí 4-2 iban. Este es un golazo, ¿eh? Lo anticipa muy bien el arquero, el jugador de Atlético Policial, el jugador Guerrero, Isaac Guerrero. Mira cómo se la gana, ¿eh? Muy bonito gol. Sí. Salió en falso también el portero ahí. Pero luego de eso reacciona la gente de CTE. Y este también es otro muy buen gol. Qué difícil, Fred, elegir. Qué difícil elegir un gol, el mejor gol. Un bonito gol, una cucharita de parte del jugador. Mira, tenemos buenos goles en CTE. Steven. En Naranja Mecánica, en Santos, en el equipo de Burma. Hay muchos goles que elegir. El jugador Steven de CTE marcaba el quinto y definitivo. Tabla de posiciones, Fred Molina, así está el grupo C, por favor. En primer lugar, CTE con 12 puntos y más 14. En segundo lugar, Tutti FC con 11 y más 5. En tercer lugar, CSDCD Borma con 9 puntos y más 4. En cuarto lugar, Mapasiña con 9 puntos y menos 5. Sigamos con CompuDash, que es quinto con 9 y menos 5. Sexto es Capi, 7 y más 7. San 12 es séptimo con 5 y menos 3. Y Atlético Policial es último con 1 y menos 15. Posibilidades hasta el séptimo. Hasta el sexto lugar. Hasta Capi hay posibilidades. Hasta el sexto lugar. Ya el séptimo hacia abajo ya no tienen opción. Bueno, ahí está el grupo C, la tabla de posiciones acá en la Amateur League. ¿Qué les parece a todos si hacemos una pequeña pausa y seguimos con más de este programa, con más compactos, con más goles de la Amateur League UCCG cuarto de libra? Emergencia sanitaria sin precedentes. Nuestro compromiso con la ciudadanía prevaleció. Con noticias de actualidad y entrevistas de coyuntura, cumplimos con nuestra misión. En este 2021 seguiremos brindándole aquello que usted necesita saber para mantenerse bien informado.
No se pierda UCSG Noticias, primera emisión, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los tiempos cambian, pero las oportunidades siguen estando allí, para ti. Mantén tus conocimientos siempre actualizados con nuestro sistema de educación continua. Ahora en modalidad online, podrás adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en tu trabajo. Tu mente siempre llena de aprendizajes, no de límites. Educación continua. Aprendizajes que generan valor. Es un hombre con un gran corazón. Es muy sabio y además el mejor de los maestros. Es una combinación de ternura, sentimiento y razón. Hoy y siempre quiero decirte: ¡feliz día, papá! Amigos y amigas, en todo el Ecuador y en todo el mundo le llega nuestra señal por www.ucsgtv.com. Nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Muy bien. Esta semana, no se olviden que tenemos una cita el martes a las 20 horas. Vamos a tener como invitada a la doctora Marta Córdoba Salazar, presidenta de FEDEPAL Guayas y rectora de una importante institución educativa de Guayaquil. No dejen de vernos. Estamos de vuelta ya en este último bloque, mi querido Kaiser, para revisar lo que se dio en el grupo D de esta Mateo Rick, que cada día se pone más interesante. Vamos, repasemos los goles, por favor. El cuadro de Chavales frente a Rayo Vicentino. A ver, aquí hay una particularidad, y no quiero que lo tomen a mal, pero lo de Rayo Vicentino me pareció terrible. Hay que decirlo. Poca organización. Y no es por la impresión de ellos, por la institución que tienen como tal, pero si uno adquiere un compromiso y tiene que presentarse, es hasta el final. Richard Sánchez ponía la primera para el equipo de Chavales. Lamentablemente le falló la gente al equipo de... Ahí lo vemos al portero Vallejo, que es incluso el dirigente del equipo. Le faltó la gente, le falló. Tiene que haber más compromiso de parte de los chicos. Él estuvo aquí... representando su equipo, con los que dieron la cara para acercar bien al equipo, pero en realidad salieron muy perjudicados, ¿no? Muy perjudicados. Ojo, y a lo que voy es a eso, Fred, el hecho de el compromiso. Asúmanlo, muchachos. Dar un espectáculo así no es el mejor, no es el óptimo. Pero bueno, de los errores se aprende. Ahí veíamos al jugador Darío Mera España, que marcaba la segunda para el equipo de los Chavales. Chavales ya... prácticamente clasificado para los octavos. El equipo de la parroquia La Unión, que viajan todos los fines de semana para jugar acá en la Mateo Rick. Ahí está. Chavales, que miren, qué facilidad para la gente de Chavales. Oscar Mindiola ponía la tercera y definitiva para el equipo de los Chavales. Una pena por el equipo de Rayo, porque tenía oportunidades, obviamente ya con esto no. Sin embargo, tienen el compromiso, les toca en vivo la próxima semana al equipo de Rayo. Así que tienen una oportunidad de reivindicarse los muchachos. Bien,
Entonces, ahí está, muchachos, a poner más atención a aquello, ¿eh? Vamos con Juve versus el cuadro de Santiago. De Santiago FC. Ahí está el polémico. El equipo de Andrés Martínez. Saludo para Andrés Martínez, el equipo Santiago FC. Juve también súper clasificado ya, pues, ¿no? Es con Leones y La Naranja, los tres fijos. CTE todavía no se sabe. O sea, está clasificado prácticamente, pero no sabemos la posición exacta. Hay equipos que vienen detrás y podrían tranquilamente hasta pasarlo. Ahí veíamos la primera del equipo de Juve. Pero con qué facilidad la recibe prácticamente solo, ¿ah? ¿Eh? Ahí lo veíamos al jugador de la Juve que marcaba la primera para el equipo. Vemos acá otra llegada más por parte del... ¡Uy! Esto es un golazo, ¿eh? Qué bueno, me deja muy contento que la fecha 6 dejó muchos buenos goles. Así es, bastantes goles, muy buenos partidos, partidazos, ¿no? Ahí vemos Santiago ya no tiene oportunidades, ¿no? Santiago tiene oportunidades todavía, tiene un partido diferido el día de mañana justamente. A Santiago Pita lo veíamos ahí del equipo de Juve. Esta de aquí se la pierde. Increíblemente. Víctor Pita también marcaba la primera para el equipo de Juve. Juve ha tenido muy buena presentación en esta primera participación en la Amateur League. Ahí lo veíamos a Edson Arroyo. Edson Arroyo marcaba la tercera ya para Juve, ¿no? Sí, señor. Ya se los ves poco sin piernas los muchachos. Este es un golazo. Convincida también del portero, ¿eh? Andrés Martínez estaba preocupado que si salía o no salía su gol. Ahí está, señor Martínez, su gol sí salió. Ese era el descuento para el equipo de Santiago FC. No, sí fue golazo, no creo que haya sido el arquero. Sí, le costó al arquero. Bueno, pero Juve no se quedaría atrás, ¿eh? Juve no se quedaría atrás. No quería dejar de hacer goles el equipo Juve. Juve, para mí es un equipo que encara muchísimo. Pero le digo algo, el problema de Juve es cuando empiezan a gritar. Cuando empiezan a reclamar y no se dedican a jugar. ¿Entre ellos mismos o al árbitro? Las dos cosas. Las dos cosas. Ahí veíamos nuevamente Víctor Pita, si no me equivoco. ¿Qué marcaba? Perdón, el jugador Velasco. Y bueno, amigos del fútbol, aparece en escena ahora con el cuadro de Elecom. Amigos del fútbol que cayó 0-3 en esta oportunidad. Este es el grupo que todos tienen casi 10 puntos, ¿no? Ahí veíamos la primera del equipo de Elecom. El jugador Germán Castillo. Según mis apuntes, un triplete iba a tener esto. Los jugadores de ADF se nos acercaron varias veces por el tema del penal que ya había pasado, pero veo que fue una falta clara. No sé si la podrán repetir. Abre la mano y le pega en la cara al... A ver, muchachos, si nos pueden ayudar para repetir esa jugada como tal. Si se puede, porque fue un poquito polémica. Mira, ahí están los reclamos de la gente. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás nada más, un poquito más atrás. No pongan todo el partido, muchachos. Germán Castillo nuevamente. Luego de esa. Ahí todos contentos, celebrando. Es acá, a ver. Por supuesto. Claro, ¿no? Métalo preso el número 4. Yo no entiendo por qué los jugadores saben lo que están haciendo y es increíble. Piensan que no se los está grabando o... No sé, increíble. Falta ellos, clarísima. Reclamaban ellos que se había pitado primero otra acción y luego no la del penal, pero bueno. Oye, ¿y acá qué le pasó? Hizo la banguera, todavía sigue en el piso. Germán Castillo era quien marcaba la segunda y hay un segundo penal. Un segundo penal, ¿no? Sí. Ahí está la tercera del equipo de Elecom. Germán Castillo que marcaba un triplete para su equipo. Elecom había empezado un poquito mal, pero Elecom también ya está prácticamente clasificado con muy buenas opciones. Bueno, ADF que también es un equipo duro, ¿eh? Durísimo, pero esta oportunidad cayó. Tabla de posiciones acá en la Amateur League Grupo D. Primero es Juve con 15+6. Segundo, Elecom con 10+5. Esto es una locura acá lo que se viene. PDD, tercero, con 10+3. Cuarto, Chavales, con 10+2. Fred Molina. En quinto lugar, ADF con 10+2. En sexto lugar, Santiago FC con 7+1.
En séptimo lugar, LDBR eliminado ya con 3 puntos y menos 7. Y también en octavo lugar, Rayo Vicentino con 1 punto y menos 12. Mira esta tabla. Hasta aquí, hasta el sexto, también tienen chance de clasificar todavía. Muy bien. Se ha repasado todo lo que se dio en esta sexta fecha. Esperando ya lo que se viene para la próxima semana. Jugando en el Estadio de Pascuales y en la cancha de Fede Guayas. Vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes serán los clasificados? No dejen de acompañarnos el próximo martes. ¿Qué les parece entonces? Ponemos punto final a este programa y les recordamos que cada fin de semana tendremos un compacto de todos los goles, revisaremos la última jornada y luego les contaremos qué pasará en los octavos de final acá en la Amateur League UCCG Cuarto de Libra. Quien les habla, Kaiser Mosquera, junto a Fred Molina, le dicen hasta la próxima. Pasen bien.